Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá, donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake, que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años. ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso. Además, pensé que no me creías. Bueno, estuve investigando. Y aparentemente, Francis Drake no tuvo hijos. Ya sabes que la historia puede estar equivocada. Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío. ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo. No. De ningún modo. El trato era por el ataúd, es todo. Un momento. Si mi programa no hubiera financiado esta expedición... Ya tienes tu historia, bonita. Señor Drake, has firmado un contrato. Tengo derecho a verlo todo. ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully, tenemos problemas. Date prisa. Vale, vale. ¿Qué ocurre? Piratas. ¿Piratas? Sí, de los modernos. No hacen prisioneros. Al menos no varones. ¿De qué estás hablando? ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica, pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí. ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá, deberíamos encargarnos nosotros mismos. ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña. ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara, solo apuntas y disparas, ¿no? Buena chica. Allá vamos. ¿Cómo demonios nos habrán encontrado aquí? Esos tipos llevan semanas siguiéndome. Pensaba que los había despistado. ¿Qué has hecho para cabrearles? Es una historia algo larga. Estos tipos no les caes muy bien, ¿verdad? ¡Menos cháchara y más acción! ¡Rápido, Sully! ¡Despacio! ¡Estás subiendo a bordo! ¡Oh, no! ¡Tú no! Sully, ¿dónde estás? ¡Parad a matar! ¡Ahora vas a matar! ¡Maldición! ¡Dios mío! ¡Drake! ¡Ese lleva una especie de lanzacohetes! Eso no me gusta nada. ¡Sully! Vaya, creo que no me van a devolver la fianza. ¡Llega la caballería! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya! ¡El barco va a estallar! ¡Tenemos que saltar! ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? Vale. ¡Venga! Vale. ¡Ya! ¡Vale!
No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco. ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia. Vaya, vaya, si es la hermosa y perspicaz Helena Fisher. Las adulaciones te darán tiempo. Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras. Víctor Sullivan. Por el amor de Dios. ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? ¿Bien? Un pequeño regalo de Sir Francis. Sí que has encontrado el ataúd. Espera un momento, esto es lo que creo. El diario perdido de Drake. Fingió su muerte, como yo decía, Sully. Debía de estar metido en algo grande. Sí, bueno, que esto quede entre nosotros. Gracias por el préstamo, señor Drake. Me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos. Así que cuando Drake navegó por el Pacífico, cogió a la flota española totalmente por sorpresa. Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos y lo registró todo en este diario. Ajá, así que esto... Pero cuando volvió a Inglaterra, la reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo, incluido este, e hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio. Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully. Algo tan secreto y valioso que no podían arriesgarse a que se supiera. Espera, Nate. Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara y vayamos al grano, ¿vale? Un hombre solo interesado por el clímax. Debes de ser buenísimo con las damas. Nunca he tenido queja. Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú. ¿Eh? Ah, el maldito dorado. Drake iba tras algo gordo, seguro. ¿Pero dice algo más? Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí. Bueno, por desgracia no. La última página no estaba. Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. Se hundió. No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh. Oh, no, la cámara... No, la cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien, pues ve y dile, acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizá su productor lo evita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Vale, porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé, es un asco. Lo superará. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de puta! ¡Hey! Debería haberlo imaginado. Espera. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarerita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda... ¿Te he contado alguna vez cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar? Ay, un movimiento arriesgado, pero cuando se dio cuenta ya era... Nate, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué gastar? ¿Piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra. Ah,
Bien. No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Uf, tío. Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Bueno, ahora está más claro. ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo. Unos 2000 años más. No. ¿Encuentras algo? Todavía nada. Ten cuidado ahí arriba. Hay algo extraño en la tierra de allí abajo. Suena hueco. Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo. Buen trabajo, chico. Creo que aquí vamos a necesitar las linternas. ¡Qué sitio tan acogedor, eh! No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Contaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. Y de las chicas malas. ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Elena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. Con cuidado, hay una buena caída.
¿En serio? Hay que encontrar un modo de pasar. Con eso valdrá. Oye, déjame a mí. Yo la mantendré abierta. Mira si puedes bloquearla desde el otro lado. ¡Rápido, Nate! Vale, suelta. Esto tendría que aguantar. ¡Rápido, Sully! Un poco más y no lo contamos. Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. Sí, aquí está. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? ¡Bien! ¡Estupendo! ¿Y ahora? Podría haberlo hecho hace 30 años. Creo que hay una escalera tras todos estos escombros. Vaya. ¡En marcha! Bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué te parece? Espera, reconozco esos símbolos. El orden de estos signos tiene alguna importancia.
Bastante profundo. Sí, parece que hay una escalera en un lado. Espera aquí mientras lo compruebo. De acuerdo, pero ten cuidado. Vigila donde pisas ahí abajo. Vale, esto es algo. No me digas que vas a ponerte a nadar ahí. He estado en sitios peores. Estoy empapado. ¡Lo conseguí! ¡Estoy al otro lado! ¿Puedes abrir esto? ¡Bien! Yo iré por aquí. Vale, esto parece seguro. ¡Nate, sal de ahí! ¡Ahora!
¡Lo conseguí! ¡Estoy bien! Parece que vamos a dar a algún sitio. Más nos vale que sea ya. Debieron construir el templo alrededor de esto. ¿Alrededor de qué? Una estatua. Una estatua de oro. Una inmensa estatua de oro. Y mira aquí. Esta gente está adorando esa cosa. Al menos creo que es gente. Sully. Claro. El dorado. El hombre de oro. Sully, no era una ciudad de oro. Era esto. Un ídolo de oro. Tío, ¿te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira esto, huellas. Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre troncos cortados. Creo que llegamos 400 años tarde a la fiesta. ¿El rastro está frío? Sí, eso parece. ¡Qué putada! A menos que... ¿A menos que qué? Vamos a seguir las huellas. Aquí se terminan. Sí, parece que hubieran volado la pared trasera del templo. Sí, los españoles debieron de idear un atajo para sacar el tesoro. Estupendo, ¿y ahora qué? Espera, Sully, ¿oyes eso? Esto sí que no se ve todos los días. Dios mío. Que me maten. Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla. Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. No. Espera. Sujétame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino. Yeah.
Cuidado por ahí. Hay una gran caída. Nate, deberías ser capaz de bajar directamente hasta el submarino desde aquí. Nate, ¿cuándo te vacunaste del tétanos por última vez? ¡Qué gracioso! Vale, estoy dentro. ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible. Hay sangre por todas partes. Y sopa. ¿Qué? ¿De dónde has sacado esto, mi putrefacto amigo? Creo que he vuelto a encontrar el rastro. ¿Y eso? Bueno, me encontré a un tipo con los bolsillos llenos de oro español, pero las monedas tienen estampado un sello que no conozco. Te estás quedando conmigo. Parece que nuestros amigos alemanes tenían un secreto. Thank you.
Estoy en el camarote del capitán. Y adivina, sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado. Lo hicieron pedazos. Vaya forma de morir. Suena horrible. Mira su cartera. Eres un cielo, Sully. Tienes que estar de broma. ¿Has encontrado algo, chico? UK-2642. UK-2642. Lo tengo. ¿Estás bien? Sully, no te lo vas a creer. Inténtalo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás de broma. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes buscaban el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos llevará hasta él. Nate, más vale que no sea otra búsqueda absurda. Tenemos que sacar algo de este viaje, ¿o? ¿O qué? Sully, ¿estás ahí? Sullivan. Eso debe de ser malo. Hola. ¿Un amigo tuyo, Sully? Soy Gabriel Román. Sé quién eres, gilipollas. Compórtate, jovencito. Solo son negocios. Ponte ahí. Tranquilo. Las manos arriba. Ya están arriba. Verá, su amigo me debe dinero, señor Drake. Un montón de dinero. Así que cuando me dijo que estaban metidos en algo grande, un hallazgo único en la vida, me dejó intrigado. Es especialista en grandes promesas, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Una pérdida de tiempo. Este siempre habla así. ¡Ah! Tranquilo, Navarro. Así que me temo que el tiempo se acabó. A menos, por supuesto, que haya algo ahí, señor Rey, que pudiera compensar por las molestias. Está jugando contigo, Ney. Lo han oído todo. Dales el mapa. Despacio. ¿Qué tiene que ver un mapa de la Marina alemana con el Dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro. Claro que tiene que ver. ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora. Pero si queréis que os refresque la memoria... Vamos, déjalo en paz. ¿No os limitáis a cortar dedos y cosas así? Eso es muy vulgar, ¿no? Esto le dolerá un poco más. Vale. Venga, Román. Él no tiene nada que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Maldito hijo de puta! Por allí.
¡Hola, vaquero! Eso por dejarme en el muelle. ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena para seguir a dos saqueadores fracasados. ¡Se ha ido por ahí! ¡Llamaré por radio! Bueno, ahora solo hay un saqueador. Sully está muerto. ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte si no salimos de aquí. Oh, demonios, lo siento. Dime que tienes una pistola. Claro. Gracias. Bien, vamos. Parece que siempre te llevas los disparos. También te están disparando a ti, ¿sabes? Drake, atento. No te alejes. ¿Qué demonios es este sitio, por cierto? Es una larga historia. Te la cuento luego. Por allí. Tiempo para aburrirse, ¿eh? No llames la atención. Estos tipos no están de broma.
Vamos, no te separes. ¡No los dejes pasar! ¡Ahí está! ¿Siempre fuiste tan popular? Bueno, parece que atraigo a toda la escoria. Oh, perdona. No, tranquila. ¿Tienes buena memoria? Sí, ¿por qué? UK-2642. ¿Lo tienes? Sí, ¿qué es? Coordenadas de los alemanes. Donde los españoles encontraron el dorado. ¿El dorado? Pero también lo saben los que mataron a Sully. ¡Maldita sea! Si los españoles hallaron el tesoro, lo tuvieron que traer a esta isla. Y Drake lo siguió. Bien, ¿y a qué esperamos? Yo tendré la historia y tú tendrás lo que estés buscando. ¡Sí! ¡Vamos! Esto no van a ser unas vacaciones. Sé cuidar de mí misma. Además, me debes una. Supongo que sí. Estamos sobre la pista del tesoro perdido de El Dorado, que nos ha traído a esta pequeña isla en mitad del Pacífico. Vamos a mirar más de cerca. Ojalá seamos los primeros en llegar. ¿Descubriremos las ruinas de una colonia olvidada y una fortuna en oro español? ¿O la isla oculta secretos mucho más oscuros? Esto debería evitar que cambien de canal. ¡Vaya! ¿Qué demonios era eso? ¿Fuego antiaéreo? No tiene gracia. ¡Mierda! ¡Estamos ardiendo! ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo. Espero que todavía funcionen. Bueno, lo descubriremos en un segundo. ¿Has hecho esto alguna vez antes? ¡Claro! Saltas, cuentas hasta cinco y tiras de la cuerda. ¡Venga! ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado. ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Te veo en tierra? Voy detrás de ti. Sí. Unos desconocidos intentan matarme. Me dejo el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida. Más bien muerta. Genial. Un comienzo genial, Nate.
Aquí vienen. Oh, seguro que estás quedándote conmigo. ¡Desearás no haber nacido! ¡Oh, chico! ¡Granada! ¡Corre! ¡Derribadle! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Trosel! ¡Vaya! No, 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 tú no. Genial. Parada, está por allí. Eres mío, capullo. ¡Detenedlo! Oh, chico.
¡Dios, sí! ¡Lo veo! ¡Allí! ¡Lo sé! ¡No le perdonas! ¡Porque duele! ¡Estás muerto!